Hola amigas, bienvenidas a Práctico y Sencillo. En el día de hoy les traigo un proyecto muy bonito. Pues vamos a salir de lo común en cuanto a tarjetas de invitación. Entonces las espero. Vamos a la lista de materiales. Bueno, amigas, mi nombre es Sandra Celi, no me he presentado con ustedes y hoy vamos a tener un programa bonito. Generalmente, cuando se nos vienen algún tipo de celebraciones como grados, 15 años, primeras comuniones, lo primero que se nos viene a la mente es las tarjetas, ¿cierto? Entonces, yo siempre recalco mucho que nosotras debemos hacer esto y sacar cosas nuevas y que la idea es que nosotras también podamos sacar pecho diciendo esto lo hicimos nosotras para nuestros familiares. Entonces, vamos a trabajar con tela quirúrgica, que es muy fácil, y la tela quirúrgica la vamos a utilizar como sobre. Vamos a utilizar también papel de scrapbook y un troquel de papel, que este lo conseguimos fácilmente, no es caro, y es para poder trabajar la hojita en donde vamos a imprimir la leyenda que nosotras querramos. Entonces, inicialmente vamos a arreglar esa hoja que va en la parte interna, y aquí tenemos un troquel, y generalmente los troqueles en la parte de encima tienen la figura que, en el cual se va a troquelar, se va a cortar. Troquelar es cortar. Hay para diferentes materiales, en este caso es para papel. Entonces, aquí trae un tulipán. Entonces, voy a troquelar las esquinas con ese tulipán. Esto es como una especie de perforadora, ¿cierto? Bueno, aquí voy a correr esto. Tiene aquí un poquito de papel, entonces eso nos impide que nos entre muy bien la hoja. Entonces, lo que vamos a hacer es esquinas, voy a trabajar y si se dan cuenta, nos queda el tulipán. Vamos a hacerlo en las cuatro esquinas. Cuando ya hayamos hecho esto, entonces la idea es que vamos a imprimir las leyendas que nosotras querramos, las dedicatorias, ¿cierto? Es muy fácil de trabajar. Entonces, mire, ya aquí simplemente le hemos dado un toque personal que realmente es muy bonito. Este color pues lo elegí porque es como un tono lila, porque les voy a mostrar más o menos una tarjeta para quinceañera. Ya cuando tenemos esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte ya vamos a imprimir lo que nosotras queremos que se diga en ese caso. Vamos a sacar entonces ahora una tira de, les voy a decir, una tira de 50 centímetros por 14 de ancho. Cuando les digo que la tela quirúrgica es porque la tela quirúrgica es muy económica y con un metro nos va a rendir bastante y de verdad que es muy, muy económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblarlo por la mitad, ¿cierto? Luego vamos a sacar, cuando lo hemos doblado de mitad a mitad, juntamos los extremos y vamos a sacar como un sobreborde más o menos de 7 centímetros. Entonces vamos a sacar 7 centímetros por acá y 7 por acá. Los vamos a cuadrar muy, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos silicona caliente, que es lo más práctico. La verdad, lo más práctico, siempre y cuando lo trabajemos muy, muy limpiamente. Entonces, vamos a trabajar aquí todo el borde con la silicona. Le vamos a hacer una pasadita muy, muy suave. Aquí, si se dan cuenta, es algo muy, muy suave lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para cerrar ese sobre. Aquí incluso, miren, ni siquiera se traslada la silicona, con ser de que la tela quirúrgica tiene un poquito de huequito, digamos. La tela quirúrgica también tiene la ventaja que la podemos conseguir en todos los colores que ustedes quieran. Todos es todos. Entonces, aquí vamos a arreglar estos bordes, ¿cierto? Y vamos a también a pegar un poquito acá para que no se nos levanten estos bordes. Cuando yo les pedí a ustedes millaré, entonces es para hacer la siguiente cosa. Vamos a tapar con millaré la parte de al frente de este borde.
Aquí tomamos un poquito la medida, vamos a aplicar silicona. Si ustedes quieren, le pueden colocar, en vez de millaré, le pueden colocar un encaje muy bonito también. Y vuelvo y repito, les vamos a dar como ese toque especial y diferente. Vamos a irnos ahora por el lado, por todo el lado con la silicona, y vamos a hacer el recorrido con el millaré. Y realmente, miren, nos vamos a economizar dinero porque en tipografía las tarjetas actualmente están muy costosas. Teniendo en cuenta también de que generalmente las invitaciones las personas no las guardan. Entonces eso es como botar dinero. Y también la ventaja es que nosotros ya le estamos entregando a la persona el sobre en donde va a ir pues ahora para todo tipo de reuniones lluvia de sobres. Entonces, de una vez lo que estamos haciendo nosotras es entregando el sobre para esa lluvia de sobres. Les vamos a facilitar a los invitados. Entonces, mire, aquí ya vamos dando una característica diferente. Aquí en esta parte, entonces, ¿para qué lo dejo? Entonces, por lo menos vamos a colocar señor López. Entonces, vamos a marcar con un lápiz, generalmente es no con esfero, sino con lápiz. Vamos a pasar el nombre de la persona, el apellido, ¿cierto? Y con rebordeador vamos a empezar a traspasar. Entonces aquí cuadramos muy bien la punta del rebordeador, que es fácil de trabajar, y vamos a irle haciendo un recorrido de las letras que nosotros marcamos. Y de una vez vamos a marcar las invitaciones. Esto lo vamos a dejar secar fácilmente, ¿cierto? En este caso, mire, aquí les tengo la muestra de una que fue de grado. Entonces se sacaron dos birretes. Y en la parte de abajo se marcó señor Alejandro Durán y señora. Entonces se le puede dar otro tipo de decoración. Entonces ahora por lo menos las fiestas son temáticas, las de los 15 años. Entonces digamos, y está mucho de moda todo lo que tiene que ver con invierno. Entonces aquí conseguí estos copitos de nieve. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en la parte central va a ir ese copito de nieve, ¿cierto? Y en la parte interna lo que vamos a hacer es a colocar la tarjeta de invitación. Entonces fue muy fácil, muy sencillo y además muy económico, porque muchas de las cosas que vamos a utilizar en este proyecto o estamos utilizando los tenemos en casa. Espero les haya gustado. Mi nombre es Sandra Celis. Se pueden comunicar conmigo al 713-8317 o al 305-713-27 o entrar a mis redes sociales Facebook Arte, Manualidades y Decoración o Instagram Arte y Decoración. Espero les guste y este fue su programa Práctico y Sencillo.